Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Después de pasar varias semanas, meses, asfixiándonos en algo que llaman receso o vacaciones, es realmente un gusto estar de vuelta al aire. Y estar de vuelta al aire aquí, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. También es un gran gusto y un gran privilegio contar con un público tan vivo como ustedes y tan entusiasta. Muchas gracias, de verdad. Yo soy Pablo Bouillot. ¡Desahóguense! ¡Bien! Yo soy Pablo Bouillosa y mis dichosos colegas se presentan así con ustedes. Aquí mi voz, aquí mi grito, mis ojos y mi luna, aquí mi risa, mis manos y mis venas, aquí todo lo que llevo en los bolsillos, aquí todo lo que tuve y lo que tengo, aquí esta letra muda que no escribo, aquí mi corazón, y aquí mis huesos. Esto es parte de un poema del gran Heraclio Cepeda, que recientemente falleció. Vamos a hablar de él un poco más adelante, ya que veo que nuestro público, aquí en La Dichosa Palabra, en vivo, nos pide que lo hagamos. Yo soy Eduardo Casar, muchas gracias por ser nuestros anfitriones. Desde la lejana y exótica China, lejana en el tiempo y en el espacio, porque estas letras, estas ideas son probablemente del siglo V o IV antes de Cristo, quien se alza de puntillas no se yergue firmemente, quien se apresura no llega lejos, quien intenta brillar vela su propia luz, quien se define a sí mismo no puede saber quién es realmente. Quien ejerce poder sobre otros no tiene poder sobre sí. Quien se aferra a su trabajo no creará nada duradero. Si quieres armonizar con el Tao, haz tu tarea y suéltala luego. Unas líneas del capítulo 24 del Tao Te Ching, atribuido a Lao Tse. Me da muchísimo gusto estar aquí en el lugar donde, en el lugar del cerro donde sopla el dios del viento, Hecatl, que pues según muchos es una metáfora, este lugar de donde se creó el mundo. Supuestamente el dios Ometeotl creó todo el universo aquí en Ecatepec. Soy Germán Ortega Chávez, muy buenas noches. Pues dichosos estamos sin duda de volver al aire tras semanas de silencio, pero aquí estamos y con un público más vivo que nunca, así que nos da mucho gusto, muchas gracias, me uno a las felicitaciones y a los agradecimientos por la invitación y por el poder estar aquí hoy con todos ustedes. Y yo suelo empezar siempre los programas con una palabra curiosa, diferente, poco conocida, y hoy empiezo con una que se llama tautograma. Tautograma es un texto que está compuesto por palabras y todas empiezan por la misma letra. No sé si ustedes serán bastante familiares con el famoso mi mamá me mima. Bueno, pues eso es un tautograma. Hay otros un poco más ingeniosos como papam, pom, para pepim, pan. Suena casi a canción o a porra futbolística, pero bueno, eso también es un tautograma. Viene del griego to auto, que significa lo mismo, y grama, que es escrito, letra. Y yo me aventuré a hacer uno para empezar el día de hoy, que tiene que ver mucho con el 19 de septiembre y con el volver hoy al aire. Sentimos sismo, superamos susto, silencio, siguió solidaridad, situación serena. Socorridas sílabas surgieron, singulares soluciones. Soñamos saludarlos sobre septiembre, sedientos sin sintaxis. Saludos, satisfecha siempre, solo soy sincera, su segura servilleta, simplemente dichosa. Y dichosa no empieza por S, pero tiene una S y además aquí todos somos dichosos. Así que buenas noches, yo soy Laura García.
Muy bien. Bueno, en las redes sociales desde muy temprano, el día de hoy, invitamos a quienes nos siguen a que compartieran con nosotros las tres palabras que más les hicieran pensar en México. Estamos en septiembre, mes de la patria, y a lo mejor algunos de ustedes quieren leer algunas de las muchas, pero muchas respuestas que llegaron. Lucía Vázquez Arias dice: bandera, tacos y mariachi. Mari Lautner dice: el tequila, la comida y la cultura. Miguel Ángel Herrera dice: uno, día; dos, té; tres, muertos. Háganle ustedes ahí la frase entera. Darío Flores dice, muy efusivo además, con muchas exclamaciones, dice: comida, Catrina, tequila. Dice sus playas, dice Zap Gabriel, gastronomía y bailes. Otros se han aventurado por cuestiones como narcotráfico, corrupción y un montón de linduras que han dicho aquí, que no vamos a reproducir al aire porque estamos todavía en horario familiar, pero todos ellos desde luego están muy efusivos en este mes patrio. Victoria Mayorga nos dice: chocolate, café y las tortillas. Ana Luz Leina Ordóñez: playas, volcanes y su gente maravillosa, solidaria y cálida. Paisajes, culturas, gentes. Se repite: cultura, gastronomía, gente. Parece ser que la gastronomía, hay a hambre, todos. Hay hambre. Sí, hay amor, hay hambre. Hay literatura hambre, también, dice Rivera, revueltas y paz. Dice, por ejemplo, Alfredo Moreno también. Así que muy, muy literario nos salieron. Muy bien, hay muchas otras respuestas, daremos lectura a ellas más adelante. Los invitamos a participar en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, a seguirnos en Twitter y a escribirnos correos electrónicos, haciéndonos preguntas, comentarios, sugerencias. Recuerden que este programa se hace a partir de lo que ustedes nos proponen que hagamos nosotros aquí arriba. De las preguntas de nuestro culto público que hoy nos acompaña aquí en el Tecnológico, ¿alguien quiere decir algo? ¿Quiere responder? Bueno, si quieren, comienzo con la de Heraclio Cepeda, que preguntaba Abel, que por aquí está. ¿Dónde estás, Abel? Mira, ahí está su mano. Aquí está, con sombrero. Bueno, Heraclio Cepeda es un escritor nacido en el 37. Muchos lo formulan a partir de La espiga amotinada, que fue un libro colectivo que se publicó en 1960, donde varios poetas aportaron una parte del libro. Se amotinaron. Se llamaba La espiga amotinada, y entonces con ese amotinamiento poético se les reconoce, ¿no? Posteriormente ya cada uno comenzó a hacer su propia obra, ¿no? Heraclio Cepeda es un autor nacido en Chiapas, ahí fue precisamente donde murió y donde fue sepultado ayer. Y bueno, básicamente, además de los libros de poemas, uno de sus textos más importantes se llama Benzulul. Benzulul es un libro de cuentos de aire indigenista. Luego escribió Asalto Nocturno, Andando el Tiempo. Casi la mayoría de su obra se puede encontrar en el Fondo de Cultura Económica. Pero tenía una particularidad que era extraordinaria, y es que además de ser cuentista, era cuentero, así le gustaba a él decir. Era un hombre capaz de mantener mudo, casi hipnotizado, a un auditorio de 500 gentes, solamente contando cuentos, improvisaba. Él decía que la diferencia entre un cuentero y un cuentista es que el cuentero hacía una relación viva con su público, y entonces iba aumentando, disminuyendo, alargando pasajes, haciendo gestos, según veía la atención de su público. Y que ya después de haber contado varias veces un cuento, lo que él hacía era matarlo, en realidad, y lo escribía. En realidad no lo mataba, en realidad lo congelaba en la forma de la escritura, de tal manera que luego, si alguien venía y lo leía, con la calidez de su lectura, lo iba descongelando. Realmente era un cuentero extraordinario, y siempre muy junto a Chiapas.
Final, su obra, digamos, de la última parte de su vida fueron cuatro novelas que todas tratan sobre los movimientos sociales y la vida familiar en su Chiapas querida. ¿Sí, me decías? No, bueno, creo que es un fenómeno maravilloso y que este fenómeno de contar frente a un auditorio en voz alta, porque finalmente la literatura comenzó así. Claro. Así es como se contaba la Ilíada, así se contaron los romances, así comenzó la literatura como un fenómeno oral. Y realmente es maravilloso que todavía en pleno siglo XX hayamos contado con alguien tan talentoso como él, que pusiera en práctica esta cosa maravillosa de hacer narraciones orales. Hay una unión muy distinta en la oralidad que a través de la palabra escrita. Y es sí. muy padre recuperar esa incluso, cultura de la incluso oralidad. Pueden encontrarse cuentos de él grabados, donde uno siente, aunque claro, ahí no tenía un auditorio enfrente, siente esos pequeños enlaces de improvisación, siempre con una enorme gracia y un enorme sentido del humor. En la colección Voz Viva de México se pueden encontrar algunos de ellos. Como ver, dice… Perdón, lo de la dichosa palabra. ¿No? Bueno, vamos a la dichosa y luego comentamos. ¿Sí? Bueno, era tan parecido a Pancho Villa que yo siempre tengo mi imagen de que Pancho Villa era Heraclio Cepeda, yo sé que no, pero siempre he pensado que Pancho Villa era muy simpático, no tengo ni la más remota idea, pero como Heraclio Cepeda era muy simpático, asumo que Pancho Villa también sí, lo… Sí, porque él hizo el papel de Pancho Villa en una película de Paul Ledwin que se llamó México Insurgente. Bueno, ya nuestro productor nos anda acarreando, con razón, y quiere que vayamos a la dichosa palabra de esta noche. Recuerden que es un juego en el que nosotros proponemos una definición y las personas que en su casa, no aquí en el auditorio, pero en su casa, conozcan a qué palabra corresponde esta definición, tendrán oportunidad de llevarse libros que vamos a mostrar a continuación. Más adelante haremos preguntas para el público que nos acompaña aquí y les regalaremos libro aquí. Pero primero esto es para la gente en su casa. Conjunto de conocimientos con los que alguien cuenta. Equipaje o conjunto de cosas de alguien que se traslada de un lugar a otro. Equipaje de un ejército o tropa en marcha. Si alguien sabe a qué palabra corresponde esta definición, se podrá llevar. Entre otros, tenemos de Kafka, un gran autor, La Metamorfosis, su clásico, de Gregorio Samsa, que un día despertó no solamente sintiéndose como cucaracha fumigada, sino transformándose en una, efectivamente. Que además está cumpliendo 100 años. Este año cumple 100 años la publicación de La Metamorfosis. Pero lo de la fumigada años. No está en el libro. Lo ¿no? de la fumigada no sabemos todavía cuánto le duró. Bueno, cortesía de Alianza Editorial. Y bueno, de este profeta de la ciencia, Julio Verne, que... Pues prácticamente la mayor parte de todos sus libros conocidos son acerca de premoniciones del desarrollo tecnológico y científico humano. Este libro, que se llama El Castillo de los Cárpatos, de Conaculta, que es, a decir de muchos, una de las obras más logradas de Julio Verne, o probablemente para muchos escritores españoles dicen que es la mejor. Pero curiosamente no es una premonición nada más de obras científicas, sino el centro de esta obra, El Castillo de los Cárpatos, se enclava en el estilo de las novelas de terror o de las novelas llamadas góticas europeas que se generaron en el siglo XVIII, fines del XVIII. Es una novela realmente estupenda, pero no deja de ser Julio Verne porque hay también algo que tiene que ver con la ciencia dentro de la obra también. Bueno, para ustedes también. Cortesía de Conaculta. De clásicos de hoy de Conaculta. Para los más pequeños y para los que nos gusta también la literatura infantil y juvenil, viene de parte del Fondo de Cultura Económica y de Renato Morricone, este brasileño maravilloso, bárbaro, que ha ganado el premio Jabuti en Brasil, que es uno de los más importantes de literatura infantil y juvenil. Y este libro, para los que sean muy flojos con las letras, ¿qué creen? No tiene ni una. Pura ilustración de este maravilloso ilustrador brasileño para contar la historia de un guerrero que hace viajes. Entonces, a aquellos que les gusten los viajes, las travesías, las aventuras, los obstáculos, los accidentes, bueno, pues esa es la historia de Bárbaro, muy recomendable y una chulada de libro. Muy bien, tenemos algunas, estas son para la gente en su casa. Ahora vamos a obsequiar algunos libros a las personas que aquí en este auditorio del Tecnológico de Ecatepec,
sepan la respuesta a las siguientes preguntas. Ojo, va la primera. Paciencia, porque no es tan fácil. El apartado 22 de un famoso documento histórico de nuestro país señalaba lo siguiente: que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian y se señale a cada individuo un 5% de semillas y demás efectos u otra carga igual de ligera, que no prima tanto como la alcabala, el estanco, el tributo y otros. Pues con esta ligera contribución y la buena administración de los bienes confiscados, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados. ¿De qué documento histórico estamos hablando? Hay una si mano, nadie se lo sabe. Ah, mira, ya hay varios. Venga. Sentimientos de la nación. ¿Perdón? Los sentimientos. Sentimientos de la nación. Tú ponte de pie y recuérdanos tu nombre, por favor. Germán Quintero, exalumno del Tecnológico. Bueno, yo no oí bien tu nombre porque fuiste arrasado por los aplausos, cosa que está muy bien y se siente muy rico. ¿Le vamos a dar alguno de los libros que están ahí? ¿Quieres tú obsequiarlo con algo, Germán? Sí, Emma Liliana Navarrete López, que coordina una serie de textos acerca de los jóvenes ante el siglo XXI, la calidad de la educación superior en México, teoría, instrumentos y planeación, de Carlos Garrocho Rangel y Felipe González, bueno, Solano, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Uh-huh. Y la siguiente pregunta para ustedes es la siguiente: nombre que le daban los mayas a Quetzalcóatl o a la deidad equivalente a Quetzalcóatl. Hay varias manos levantadas. Vamos a escuchar. Por favor, digan primero su nombre de ustedes y luego el nombre de la deidad. Mi nombre es Eric Mendoza y la deidad es Kukulcán. Perfecto, muy bien. Y ya con estas estupendas respuestas de nuestro culto público, vamos a hacer una pequeña pausa comercial para ir con nuestros valientes patrocinadores y volvemos aquí a La Dichosa Palabra en vivo desde Ecatepec. Bueno, seguimos aquí en La Dichosa Palabra. Los invitamos a comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, también a la dinámica de La Dichosa Metáfora. Nosotros pedimos que hagan metáforas, estas maneras de nombrar en lenguaje figurado, como cuando uno dice Pavarotti es un león, entendemos que no hay que tomarlo en sentido literal, sino figuradamente. Y que no es por el olor, ni por la melena, etcétera, ¿no? Ni bueno, por la voz. Por cierto que hoy el simulacro estuvo muy bueno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Hubo un problema con el simulacro, que yo lo vi en televisión, no podía salir porque estaba muy atrapado. Estaba yo simulando que ya había quedado atrapado. Y pero la gente salía, pero no se movía. En el simulacro hay que hacer como que se está moviendo uno y como que no puede uno caminar y todo así. Todos iban muy derechitos, muy calmados, ¿no? Otros que tienen que hacer es simular también, pues que tienen tantitos nervios, ¿no? Y unos grititos, ¿no? Tienen miedo de que vaya a haber un simulacro de réplica al rato y entonces ya no se regresan, ¿sí?
O sea, hay cosas que ir afinando, pero yo creo que fue una gran experiencia. Pasó algo, y es que los animales, ya ves que siempre sienten antes el temblor y empiezan a ladrar antes de que empiece a temblar o que lo sintamos nosotros. Y como yo era simulacro, pues los animales estaban tan tranquilos, ellos nunca salieron. Claro, los perros no sabían si es cierto. Es que hay que entrenarlos para el simulacro. Hay que entrenarlos. Hay que entrenarlos para que ladren. Bueno, antes. Vamos a continuar con las preguntas que nos han hecho. ¿Quién de ustedes quiere? Yo tengo una de Marta Ruiz, que no sé dónde estás, Marta. Ahí estás, hola. Preguntas, ¿qué significa hecatombe y qué usos tiene? Hecatombe empezó siendo teniendo un uso religioso. Antiguamente era un sacrificio que se hacía de 100 reses, de 100 bueyes. De hecho, en su etimología, en griego, ahí está esa definición, porque es hecatom, que es 100, y be, o un sucedáneo de buo o algo así, en griego, que es un buey. Una res, un ganado vacuno, como lo quiera entender cada uno. Y entonces eso antiguamente se hacía un sacrificio a los dioses y se elegían a 100, por eso era hecatombe. Esa era la hecatombe. Lo que pasa es que luego se fue extendiendo este uso y se empezaron a sacrificar más reses de otro tipo de animales, ya dio igual, ¿no? Ahora entonces, ya 100, pero 100 son un chorro, ¿no? Ya son bastantitas, imagínate, se empezaron a acabar, no lo sé. Pero el caso es que empezó a extenderse este uso. Y empezó luego a usarse también como una catástrofe, en la que está involucrada muchas veces un gran número de muertes. Ahora mismo humanas, posiblemente sea la más común, pero siempre es una catástrofe, una tragedia, en el que está involucrado la matanza o la muerte de muchas personas. O sea, la cantidad siempre tiene mucho que ver. Si no sería, no sé, un asesinato, una desgracia, pero hecatombe es ya cuando son muchas y es alarmante el número de víctimas que hay. Entonces, ese es el uso que se le da actualmente, pero el original tiene que ver con las reses y con el número 100, que es lo que está incluido ahí en su etimología. Que muchos dicen que muy probablemente en la antigua Grecia, piensen ustedes que las poblaciones en Grecia pues eran increíblemente pequeñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la Atenas de Pericles pues era una población, aunque era una gran ciudad para la época, pues tendría una población que hoy llamaríamos casi como de un pequeño pueblo. Y matar 100 reses, pues a veces provocaba problemas, claro, la devoción religiosa era tan grande, pero provocaba problemas luego de alimentación y de abasto y de mantener o recrear o volver a comprar esa cantidad de reses, ¿no? Entonces, a veces era una catástrofe ecológica o alimentaria para el pueblo y de ahí se deslizó de que un hecatombe, de ser un sentido religioso de devoción, a ser una catástrofe humana, ¿no? Porque lo era, de las consecuencias. Claro, ahora también es muy interesante pensar en esa mentalidad de la gente que hacía esos sacrificios, ¿no? Que obviamente eran muy conscientes de lo que podían significar 100 bueyes, pero en la lógica del sacrificio es muy importante sacrificar cosas muy valiosas, porque es un poco el intercambio que tú tienes con los dioses, ¿no? Entonces tú les das algo muy valioso porque esperas algo muy valioso para merecer, a cambio, ¿no? Es decir, es un intercambio donde tú sacrificas a corto plazo eso porque esperas a largo plazo eso más varias recompensas, ¿no? Y esa mentalidad es sumamente interesante, ¿no? Y la tenemos todavía hoy en las religiones monoteístas con los sacrificios, solo que quizá ya no son muchas veces tan grandes, ¿no? No, pero el ayuno, por ejemplo, digo, sin que esté involucrado ninguna muerte, de alguna manera uh-huh. Es un esfuerzo que uno hace para justamente merecer ese perdón, ese sí. Bienestar. El ayuno tiene su propia retribución, ¿no? En salud también. Sí, a veces no nada más es por la retribución. Un poco ya que nos fuimos por ahí, la idea de todo sacrificio homenaje. Es justamente que uno se pone en una posición fuera de la posición tradicional animal de la lucha exclusivamente por la supervivencia. O sea, cuando uno hace algo en absoluta libertad, en la cual uno se pone por encima del trabajo, del ahorro, del cuidar la enfermedad, la muerte, el prever. Ecología. Entonces, sí, en el momento que no prevés nada, pues dices, bueno, no importa, tenemos 150 reses para el año, pues vamos a sacrificar 100 para
para ver que realmente pues, somos libres y somos espíritu y no somos materia ni nada. Sí. Y además, Germán, no era realmente tan difícil encontrar 100 bueyes, ¿no? Yo conozco como 200. Y, eso y estarías en un dispuesto amistoso. A sacrificarlos, claramente. Yo estoy dispuesto a sacrificarlos. Y las iniciales, ¿no? Cuentan, ¿no? La W, si es con W o con B. Ah. Eso es hecatombe, querida Marta. Bueno, la definición de nuestra dichosa palabra que estamos buscando, de ahí viene el nombre de este programa. Ay, ¿cuál era? Esta es la dichosa palabra que andábamos buscando. La definición es conjunto de conocimientos con los que alguien cuenta, equipaje o conjunto de cosas de alguien que se traslada de un lugar a otro, equipaje de un ejército o tropa en marcha. Es una palabra que usamos y que todavía tiene un uso más o menos frecuente. Muchas veces le ponemos como un apellido a la palabra, ¿no? Decimos la dichosa palabra cultural o intelectual. Y creo que ya estoy dando una pistototota. Eso ya está muy fácil. A ver, Germán. De Manuel Pérez en la editorial Biblioteca Iberoamericana, Los cuentos del historiador, que es un libro acerca de la interrelación entre ciertos textos virreinales y la literatura. Si alguien quiere saber lo que es un álbum ilustrado, este es el libro que les recomiendo para empezar a ilustrarse, porque es una maravilla, escrita por Julie Floriano, ilustrado por Erin Stead, Si quieres ver una ballena. Y empieza nada más diciendo esto. Si quieres ver una ballena, necesitarás una ventana y un océano y tiempo para esperar y esperar. Es una oda a la paciencia, a los sueños, a la realidad. Y es una maravilla de libro que les recomiendo muchísimo porque es la búsqueda. Son como un Moby Dick, háganse cuenta, para introducir a los más pequeños en los grandes clásicos. No tiene nada que ver con una ballena blanca, pero sí es la historia de un niño y su perro que van en busca de una ballena. Así que esta es la propuesta de Océano. Bueno, y también tenemos ejemplares de este clásico que traerá mucha felicidad a sus lectores, de Ray Bradbury. Fahrenheit 451, un libro del que hemos hablado aquí varias veces y seguiremos hablando porque es infinito. Y también, como es tradición en La Dichosa Palabra, tenemos una suscripción anual a la estupenda revista Este País, que aparte de traer unos cerillitos en la portada de su número más reciente, aborda los grandes problemas de México. Y además aprovecho para felicitar al suplemento de cultura de este país por su aniversario, un estupendo suplemento cultural de los que tanta falta nos hacen en nuestro país. Bueno, ahí les van unas preguntas a nuestro público que está aquí presente. A ver. Estrella del firmamento que los mexicas asociaban con Quetzalcóatl. A ver, hay una mano, hay un brazo. No tenemos micrófonos. Paciencia, ahorita llega. Di tu nombre primero, por favor, porque si no, no lo oímos. David, es Venus. Venus, fantástico, efectivamente. Muy bien, David. Muy bien. Venus. Le vamos a dar algunos libros editados por el Colegio Mexiquense. Así es, Venus, de donde viene vespertino. Y también Lucifer. Lucero de la tarde. Ahí les va otra. Apóstol que, según los ideólogos de la independencia de México, habría visitado nuestro continente para evangelizarlo y al que los indígenas habrían llamado Quetzalcóatl. Esta era una teoría de don Teresa de Mier. Uno de los 12 apóstoles, por supuesto. ¿No? Uno de los 12 apóstoles. Bueno, si no, no, vamos con otra. Que también evangelizó la India, se supone. ¿Ah, también? Sí, sí. Pues también. Sí, es que... La India, se supone. Se supone que viajó a muchas partes, ¿no? Ay, ay, a ver, aquí alguien quiere arriesgar su respuesta. Mira, allá atrás, perdón, tu nombre primero. Orlando, ¿me parece San Pablo? No. Aquí adelante, ¿sí? Paciencia. Tu nombre primero, por favor. Mi nombre es Tonatiu. ¿Sería Santiago? No. Ya faltan, quedan menos apóstoles. Allá hay otro. Allá hay atrás. Sí. Su nombre quiere decir gemelo. Quiere decir gemelo. Ya doy una super megapista. Es el que famosamente... Ok, a ver, vamos a ver su respuesta primero. Ah, bueno.
Tu nombre primero. Fernando. Nombre... Ay. Sí, Fernando, ajá, te escuchamos. Sí, te escuchamos de todos modos. ¿Quién? Felipe. Acércate el micro. ¿Felipe? No. Ahí hay es otro. El que famosamente dijo... Ya la van a responder. Allá, la antes de dar una pista, el brazo que está levantado antes de que demos la pista. Para después de esa pista, todo mundo va a levantar la mano. Así es que vamos a aprovechar. Allá está la mano. ¿Sí la ven? Hay una playera naranja ahí. Que, sí, ahí. En la grada. En la grada, perdón. ¿San Pedro? No. Aquí el brazo amarillo. Quedan menos apóstoles. ¿Tomás? Sí. ¿Perdón? Rochi. Santo Tomás, muy bien. Fue Santo Tomás y nosotros vamos a dejarnos de ver durante un pequeño momento. Vamos a un corte, gracias. Seguimos aquí en Ecatepec, en la dichosa palabra. Mandamos un saludo al público que nos ve en otras ciudades a través de la señal internacional de Canal 22. Yo le mando un abrazo también a Pilar, la directora de la revista Algarabía, que tan amablemente siempre nos hace llegar sus números fabulosos de su revista. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Querías hablar algo de Santo Tomás? No, ¿le preguntas? No, pero querías agregar algo de Santo Tomás. Que era, en cuanto a Santo Tomás, era importante que para los independentistas, era, no solo para Fray Servando Teresa de Mier, sino para los intelectuales del movimiento independentista, era muy importante que México hubiese sido evangelizado antes de la llegada de los españoles, así como que la Virgen hubiese elegido a México como un lugar para una de sus apariciones, porque siendo España el país, porque de otra manera España habría sido el país que habría traído la religión católica. Recordemos incluso que en los Sentimientos de la Nación de Morelos se menciona con toda claridad que uno de sus puntos importantes es que en México no se iba a permitir otra religión salvo la religión católica. Eran sumamente católicos los independentistas mexicanos y bueno, todos los mexicanos en aquel entonces, pero la única manera de independizarse de España era si México tenía razones para reclamar un catolicismo autóctono previo a la llegada de los españoles. Por eso era muy importante esta asociación de Santo Tomás con alguna deidad prehispánica, ¿no? Como fue Quetzalcóatl, que siempre tuvo la reputación de ser un dios civilizador, al contrario que otras deidades mexicas que eran bastante más destructivas, ¿no? Claro, y como el mito mesoamericano era que habían venido unos hombres barbados, pues por supuesto identificar en lugar de un vikingo a Santo Tomás con Quetzalcóatl, pues era algo mucho más eficaz. Y bueno, yo mencioné nada más la pista de la India, porque justamente como aquí Colón creyó que había llegado a las Indias, ¿no?, al sudeste asiático, pues y el que evangelizó la India fue Santo Tomás, pues todos partieron de que era lógico que estuviera aquí Santo Tomás Indias. También hubiera llegado hasta acá, ¿no? Ese era un total poco estaba cerquita. Ya estaba cerquita, ¿no? De la India y acá ya estaba cerquita. Son las antípodas hoy, pero pues ellos pensaban que estaba cerquita. ¿Alguna pregunta de nuestro público? Pablo, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quieren que yo la haga? Bueno, Melanie Cuellar, ¿dónde estás, Melanie? Nos pide que hablemos acerca del suicidio en un público tan entusiasta, pero bueno, una pregunta de este tipo. De todas formas, la vamos a intentar responder. ¿Dónde estás, Melanie? ¿Ya te vimos? Esperemos que no sea un y luego el mundo está sobrepoblado, o sea, solo que espero pues, que es una opción. Ahí estás, hasta el fondo, sí te vemos ahí, a pesar de las luces. Creo que ya. Ahí estás. Bienvenida, Melanie. Es un asunto muy serio, digamos, el propio Albert Camus es muy famoso, que dijo que el suicidio era el único problema filosófico que realmente valía la pena
abordar, ¿no? ¿Por qué vivir y no por qué simplemente dejarnos morir? Creo que es un problema importante. El suicidio puede ser muchas cosas, puede ser un acto de autonomía, pero también puede ser una disolución de tu personalidad, puede ser un acto de valentía o puede ser un acto de enorme, infinita cobardía, huir de todos tus problemas, etcétera, ¿no? Puede ser una muerte digna y también puede ser una gran indignidad, una gran agresión hacia tus familiares o a las personas que te rodean. En cuanto a la palabra en sí, bueno, pues tiene un origen latino, pero de estas palabras latinas que fueron construidas no por los latinos, sino posteriormente por los europeos. Tengo entendido que es una palabra que surgió primero en Inglaterra, después en Francia, después en la lengua española, a partir de raíces latinas. Suicidio viene de sui, que significa por sí o de sí mismo, y isidium, que finalmente viene de un verbo caedere, si no me equivoco, que significaba matar o cortar. Es como en homicidio, donde matas un hombre, en suicidio te estás matando a ti mismo. En general, las grandes religiones monoteísticas, abrámicas, al menos, consideran al suicidio un gran pecado, pero hay tradiciones en otros lugares donde el suicidio está bien visto en ciertas circunstancias. Por ejemplo, el famoso seppuku, no sé cómo se diga, que confundimos con el harakiri, ¿no? Le llamamos harakiri. Creo que harakiri es solo el cuchillo. Germán ha de saber eso mejor que yo. Seppuku se llama en japonés. Seppuku. Es una muerte bien vista en la tradición japonesa bajo ciertas circunstancias, una muerte con dignidad, etcétera, ¿no? No, es igual que en el mundo romano, entre los romanos antiguos, el suicidio era considerado una recuperación del honor y del prestigio, ¿no? Séneca se suicidó, etcétera. O no sé, en la India también incluso tenían el sati, ¿no? Que era una especie de suicidio de las viudas, ¿no? Cuando morían los hombres, sus mujeres se inmolaban ahí. La suprema libertad, ¿no? La suprema libertad, ¿no? Exactamente. Bueno, pues sí, pero también todo lo contrario. Entonces es una situación, pues digamos, siempre ambivalente, donde hay que considerarlo con frialdad y desde más de un punto de vista, ¿no? Y hay un libro, un clásico de la sociología, cuyo título es precisamente El suicidio, de Émile Durkheim, que está publicado en la colección Nuestros Clásicos de la Universidad. Y decir también que, bueno, sintácticamente o gramaticalmente, se suele oír esto del autosuicidio y digamos que suicidio ya es de uno mismo, el sui es uno mismo, entonces si uno ya está puesto en la etimología no hace falta añadir el auto, ¿no? Suicida a sí mismo porque nadie te ayuda, sería ya una eutanasia. Pero eso me recuerda que Charles Chaplin le puso el siguiente título a su autobiografía, le puso mi autobiografía, cuando obviamente pues, es el mismo caso, ¿no? Mi si es autobiografía, no el mi. Sí, porque ya el autosuicidio es como el rematicidio, ¿no? Sí. A no ser que te suicides en un auto y entonces ahí estás ya dando pistas de tu modus operandi, pero bueno, no, autosuicidio y déjame es nada más añadir que sí es un problema incluso sociológicamente bastante serio, porque el día de hoy, por más que tengamos aprensión por los conflictos bélicos que ocurren en muchas partes del mundo, etcétera, hay muchísimos más suicidios que muertes violentas, que homicidios y que muertes en las guerras. Así que es un problema de dimensiones bastante más grandes, más, digamos, más grande como problema, objetivamente hablando, que las muertes por guerra, ¿no? Que de por sí nos preocupan mucho. Ahora, ya que lo mencionas también, y por lo que hablaba al principio, también psicológicamente se considera una retroflexión, se llama, que quiere decir que en lugar de cuando estás muy, muy enojado, muy, muy enojado contra el mundo, contra gente, contra los padres, contra los familiares o contra alguien, no te atreves a volcar la agresión hacia afuera. Y entonces los psicólogos, muchos, dicen que el suicidio también puede ser una retroflexión, quiere decir la agresión la vuelcas contra ti mismo. Y bueno, hablando de libros aquí, a principios del siglo XIX hubo un libro que se hizo famosísimo de Thomas de Quincey, uno de los grandes fumadores de opio ingleses, de los grandes escritores ingleses que le gustaba el porro y que escribió este libro que se llama El suicidio y el asesinato como una de las bellas artes. El libro se llama El asesinato, pero él habla también del suicidio, ¿no? Que el suicidio es una forma también de asesinato y que se puede hacer artística
o no artísticamente. Entre paréntesis, yo les recomiendo mucho, realmente es un libro muy interesante, sociológicamente muy bien escrito, muy ameno, extrañamente, porque el tema es muy, muy oscuro, y que se llama Diccionario del Suicidio, de Carlos Janín, y donde él habla de todos los temas relacionados con el suicidio, formas de suicidio, y grandes escritores, grandes personajes, líderes, etcétera, etcétera, que se han suicidado, ¿no? Muy interesante el libro. Sí, ya vamos a recomendaciones. Yo recomiendo Espérame en Siberia, Vida Mía, de Jardiel Poncela, que es de un personaje que se quiere suicidar, lo trata de hacer, pero no tiene la suficiente capacitación. Entonces, contrata a un grupo de sicarios para que lo maten, pero luego tiene la cuestión de que se enamora y entonces tiene que andar huyendo de aquellos a los que había contratado. Que es una novela muy profesionales muy chistosa, y ya había hecho el pago, pues muy, tenían muy que cumplir, chistosa, ¿no? Porque así es la cosa. Sí, ¿no? Así es. Bien, vamos con nuestra dichosa palabra del día de hoy. Recuerden, conjunto de conocimientos con los que alguien cuenta. Equipaje o conjunto de cosas de alguien que se traslada de un lugar a otro. Equipaje de un ejército o tropa que está en marcha. Laura, tenemos para allá. Los que están atrás de la pantalla. Ejemplares de esta maravillosa revista, que ya también es otro clásico aquí en La Dichosa Palabra, Artes de México, que nos acostumbra no solo a un buen contenido, sino a un diseño maravilloso. Saludamos además desde aquí, aprovechando, a su director, Alberto Ruiz Sánchez. Y en esta ocasión habla de los rótulos comerciales, el otro muralismo. Muy recomendable siempre, porque estas revistas son de las de colección y de las que se quedan. Y también hoy, y puesto que estamos en el 30º aniversario de ese terremoto que sacudió este país, bueno, pues aprovechamos para avisar de sus consecuencias, de sus terribles magnitudes, los sismos, una amenaza cotidiana, de Víctor Manuel Cruz Atienza, de la revista La Caja de la editorial La Caja de Cerillos, en el que habla un poco de que conocer al enemigo ayuda a enfrentarlo y a poder superarlo. Así que no sé si son enemigos o no, pero desde luego los sismos van a seguir sucediendo. No se pueden prever, pero sí se pueden desde luego esquivar. Así que muy recomendable para toda esa protección civil de la que hemos estado oyendo, escuchando y siendo partícipes en jornadas y espero que muchos más momentos. Los sismos, una amenaza cotidiana, muy recomendable. Se publicó el año pasado, pero si no me equivoco, se presentó la semana pasada. Así que está ahora mismo en venta en todo el país, en varios puntos normales de venta de libros. Como Epicentros, etcétera. Epicentros comerciales de venta. Y bueno, para conocerlos. Pablo. Y tenemos también un libro que me da mucho gusto que salga finalmente en español. La facultad de las cosas inútiles. No es ninguna alusión a ninguna facultad en ninguna universidad, créanme. La facultad de las cosas inútiles es un retrato estremecedor sobre el terror estalinista y a propósito del suicidio, uno de los personajes de esta novela de Yuri Dombrovsky, recuerdo que dice algo así como: no, la vida es bellísima, es la existencia la que a menudo es insoportable. Una edición y una cortesía de Sexto Piso para nuestros lectores. Y también tenemos un libro bastante singular, que son los dibujos de Sylvia Plath, una poeta norteamericana que, no lo hicimos a propósito, se suicidó. Así es. Esta creo es una no cortesía de Nórdica Libros. Bueno, vamos, bueno, ahorita recuerdo que también Juan Mario Alponte, ese gran mexicano, decía que cuando uno se va a suicidar, lo mejor es leer cosas muy, muy deprimentes, muy, muy deprimentes que hayan escrito otras gentes, por ejemplo, como la filosofía del gran Emil Cioran, y que cuando uno las lee se da uno cuenta que los problemas de uno son minúsculos y hasta te da risa y entonces ya no te suicidas, ¿no? Una recomendación. Bueno, para ustedes, ahora sí, otras preguntas. A ver, abusados, como decimos en México. Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, y si mal, me acojo a tu infinita misericordia. Esas fueron las palabras de José María Morelos y Pavón antes de ser fusilado. Díganos, ¿en qué año fue fusilado José María Morelos y Pavón? En
El 12 de diciembre de 1815. Hoy no solo el año, la fecha exacta. La hora y el lugar. Le faltó 100 la hora. Le faltó la hora. 100 años, magnífico, ¿eh? Magnífico. Tiene el acta de defunción. Le faltó la hora y la orientación geográfica con respecto al norte y a los puntos cardinales. Y sus últimas palabras. El número de balas, ¿no? Sí. Nombre de la ciudad en la que nació don José María Morelos y Pavón. Turiruri, que nos, ¿cómo se llamaba cuando nació? De preferencia, ¿cómo se llamaba? El nombre antes, de la sino, ciudad, pues, menos, ¿cómo se llamaba? Y ¿cómo se llama hoy? Si lo sabe. Ahí está el micrófono. Ahí, su nombre primero, por favor. Para que te digamos todo. El nombre de usted Juan, primero. Juan David Ruiz, Valladolid. Muy bien. Hoy Morelia. Hoy Morelia, exacto. Su nombre de usted, por favor, caballero. Tenemos que irnos a un corte, pero ahorita estamos con ustedes de nuevo. Gracias. Aquí seguimos en el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec. Ya no les da tiempo a llegar porque es el último bloque del programa, pero agradecemos a todos los que han estado aquí toda la hora. ¡Eo! Y aprovecho para recordarles que la dichosa palabra está de vuelta y para los que no se pierdan, hoy es 19 de septiembre, así que si usted está viendo esto en otro horario, bueno, son repeticiones, ya no llame, ya no hay libros, pero lo saludamos igualmente. Yo quiero añadir de la pregunta que lanzamos en redes, de las tres palabras que identificaban o que representaban o que te decían algo sobre México, Yadira Guzmán, a la que aprovecho para saludar junto con toda la familia Guzmán, este fin de semana especialmente, casa, alegría y jacaranda. Y añade otra, dicha sea de paso. Así que esas eran las preguntas. Recuerden que cada sábado les mandamos una pregunta para que participen desde casa por redes sociales. Así que estén pendientes desde la mañanita. Y yo creo que tenemos tiempo para una más, Germán. Bueno, Eric Mendoza. Eric Mendoza nos hace una pregunta. Eric, ¿por dónde andas? Que ya, el de Morelos. Ahí. Eric, muy bien, Eric. El de Morelos. Le faltó la hora, insisto. Eric, quiere que hablemos un poquito de uno de los textos más famosos de la literatura oriental y mundial, el Panchatantra, de un supuesto autor, Vishnu Sarma, probablemente un seudónimo o probablemente una compilación que deben haber hecho diferentes gentes. Los investigadores creen que este texto se empezó a armar probablemente desde mucho antes del segundo milenio antes de Cristo, aunque la forma más antigua que la tenemos es del siglo III antes de Cristo, el Panchatantra, nos preguntas, que hablemos del Panchatantra. Pancha quiere decir cinco en las lenguas del norte de la India y Tantra pues quiere decir tejido o estructura o fundamento, ¿no? O sea, los cinco principios o los cinco fundamentos. Es un libro curiosamente que es fabulístico, del género de la fábula, todos los personajes son animales. Por lo tanto, ha tenido un éxito tremendo en todo el mundo, pero es un texto político, es una especie de enseñanza política acerca de cómo comportarse con los enemigos, con los amigos, cómo bajarle la guardia a las agresiones, cómo hacer amigos, cómo defenderse de los enemigos, etcétera. Estos cinco capítulos que cuentan de animales, curiosamente ha tenido una influencia inmensa, decía yo, y fue traducido al persa en el siglo VI de nuestra era, luego fue traducido al árabe en el siglo VIII, y en el árabe se llamó el Kalila Edimna, y de ahí pasó a Occidente, y por eso don Alfonso el Sabio, los
los grandes reyes de Francia, los grandes reyes ingleses, todos leían el Kalila Edimna, que es una versión, como quien dice, occidental del Panchatantra. También nosotros lo conocemos con otra versión ampliada que hicieron los mismos indios, que se llama el Hitopadesa, o sea, un sabio, un doctor indio, Narayan, del siglo XII, amplió este texto. El libro del árabe se tradujo al chino y se tradujo a muchas de las lenguas orientales, incluso a lenguas tibetanas. Lo curioso es que tiene muchos parecidos con las fábulas de Esopo, y las fábulas de Esopo son del siglo VI antes de Cristo. Es un libro tan indio que se cree que las fábulas de Esopo y el Panchatantra tenían una fuente común anterior, pero por supuesto las fábulas de La Fontaine, las fábulas del conde Lucanor, todas están basadas en parte en algunos pasajes de este fabulosísimo libro indio, que ustedes lo pueden conseguir porque hay muchas ediciones en español. Rápido, hablando de que pancha significa técnica, dijiste cinco. Tejido o fundamento, perdón. No, tantra. Pancha es cinco. Ah, perdón, que tantra significa tejido o fundamento. Hay que recordar aquí en el tecnológico que la palabra tecné también significa, en griego, en indoeuropeo finalmente, tenía que ver con el tejido y con la construcción, ¿no? Exacto. De ahí viene nuestra palabra técnica o tecnológico, ¿no? Te quiero preguntar Y arquitecto, claro. Arquitecton de texto. El que el guía, claro. Tecné, ¿no? Uh-huh. ¿Nos da tiempo una más, voz de la conciencia que habitas en nuestros oídos? Una chiquitita. Bueno, pregunta Citlali por ahí, que qué es ética. Chiquitita, porque casi no hay ética ya en nuestro tiempo. Ética es una palabra que la decimos en latín realmente, porque en latín viene, era igual, ética, y viene de éticos en griego, ¿sí? Y es esa parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones. A la hora que nosotros tomamos cualquier decisión, lo hacemos basándonos en ciertos principios éticos, ¿sí? Cuando uno comete una inmoralidad, se nos aparece Silvestre Stallone y nos dice, te hace falta leer más ética. ¿Sí? ¿Sí? Si quieren leer un realmente magnífico texto de ética, yo recomendaría La ética de Adolfo Sánchez Vázquez, un filósofo de origen español, radicado aquí, que estaría cumpliendo en estos días 100 años, falleció hace poco. Lo que tiene Adolfo Sánchez Vázquez es una enorme capacidad de exposición, una exposición clarísima. Uno siente que lo llevan de la mano cuando lee los libros de Sánchez Vázquez. Esa es mi recomendación. También está La ética para Amador, de Sabater. Que esa es también muy didáctica. Muy didáctico, sí. Y muy accesible. Y bueno, ¿no? Que la palabra ética y la palabra moral prácticamente quieren decir lo mismo, una en griego y la otra en latín, pues normalmente la palabra moral se utiliza más para las costumbres locales, los regionalismos históricos, y la palabra ética ahora hay una tendencia a utilizarla en un sentido más general, ¿no? Como los principios básicos que son comunes a todas las morales, ¿no? Y las morales serían específicas de los pueblos. Y siempre es importante que el etos tiene que ver con los hábitos, con lo que realmente se hace, sí. No es una cosa que sea mental o teórica, sino que está en la práctica, ¿no? La ética se demuestra en la práctica, no en el conocimiento teórico. Yo quiero cerrar con una muy rápida, y no voy a decir de quién es porque te voy a balconear, pero me dices qué significa la expresión a vida cuenta, y lo escribes con vida de vivir, y no, es que es del verbo haber. A vida cuenta se escribe del verbo haber en su participio pasado, y significa es teniendo en cuenta todo lo anterior. Es decir, a vida cuenta de las lluvias que han caído últimamente, hemos decidido poner un techo en este patio. Tan, tan. Entonces, teniendo en cuenta que ha habido todo esto, pues hemos decidido tomar esta decisión. Entonces, eso es la expresión. Espero haberte contestado. Y es momento de decir adiós. No sin antes pues empezar a decir las respuestas. El conjunto de conocimientos con los que alguien cuenta, o el equipaje o conjunto de cosas de alguien que se traslada de un lugar a otro, o el equipaje de un ejército o tropa en marcha, era nuestra dichosa palabra de hoy, que es bagaje, el bagaje cultural y todos los bagajes de los que hablábamos antes. Bagaje. Ahí estaba esa dichosa palabra. Algunas de las personas que nos han enviado esta palabra
por redes sociales, teléfono, correos, en fin, todas las vías de comunicación que tenemos son Joel Chávez, Elisa Sánchez, José Trinidad Aranda, Ulises Morales, Enrique Abreu, en fin, la producción se pondrá en contacto con ustedes para hacerles llegar esos libros ganadores. Nosotros nos tenemos que ir, pero queremos agradecer ante todo el público que ha estado aquí toda la hora con nosotros. Ha preferido la dichosa palabra al food, lo cual es de agradecer ya de paso. Pero muchísimas gracias por ser nuestro reestreno en esta temporada 2015, haber llenado este auditorio y habernos acompañado en estas dichosas palabras. Gracias también al licenciado Sergio Mancilla Guzmán, que hoy no se encuentra con nosotros, pero está en su nombre, el licenciado Jorge Rojas. Muchas gracias por la invitación, por traernos hasta aquí. Y nosotros no nos queda más que desearles un buen domingo, una buena semana. Gracias Germán Ortega, gracias Eduardo Casar, gracias Pablo Laura Bullosa. García. Yo soy Laura García y pasen Germán la voz porque la dichosa palabra ha vuelto. Nos vemos el sábado que viene. Buenas noches.